que a nosotras nos conviene que venga gente a la casa. Sobre todo muchachos. Te mueres por conseguir novio, ¿no es cierto? ¿Y tú no? No me digas que no te agradaría pescar un hombre bien parecido. Soy consciente que no soy tan bonita como nuestra hermana Norma. Y que no llamo la atención de los hombres. Bueno, Dios dispondrá. Al fin de cuentas, matrimonio y mortaja del cielo baja. Bueno, pues yo sí espero que baje primero el matrimonio, ¿no? Yo sí me quiero casar. Jimena, ¿piensas que el matrimonio hace la felicidad? Mira, Norma. No parece contenta. Ella trata de disimular, pero no se la lleva nada bien con Fernando. No quiero ir a esa reunión, Fernando. No sé por qué no lo entiendes. Tienes que acompañarme. No voy a presentarme ante los demás y mi esposa. ¿Y tienes que ir a todos lados conmigo, Fernando? ¿Te gustaría que fuera solo? ¿A buscar otras mujeres? Te advierto, existen muchas que con gusto ocuparían tu lugar. Ah, ¿sí? Me estás amenazando. ¿Me obligas? Porque a veces pareces olvidar que estás casada conmigo. Sobre todo, a solas en la intimidad de nuestro cuarto. Nos cansamos de pasear. Regresamos a la hacienda. Como quieran. Nosotros nos quedamos un poco más. Está bien, Norma. No voy a llevarte a rastras porque no soy un verdugo, ni mucho menos. Pero en ese caso, me obligarías a hablar con tu mamá y definir esta situación de una vez por todas. ¿Quieres que se entere de los secretos de nuestro matrimonio? ¿Te atreverías? Tal vez convenga. Gabriela no es tan flexible como yo. Y posiblemente te haga entender por la fuerza tus obligaciones como esposa. No, no, no hay necesidad. Yo voy a hacer lo que tú digas. No lo quiere. ¿De qué hablas? De mi nieta Norma. Cada vez me convenzo más que no debió casarse con Fernando. ¿Cuándo vas a dejar de fumar esa horrible pipa? El cuarto huele mal y además está lleno de ceniza. ¿Por qué la obligaste a casarse con un hombre que ella no ama? Esa muchachita está viviendo un infierno por tu culpa. Estás equivocado. Los dos son felices. Por eso discuten a menudo. No llevan ni un año de casado y todas las noches se agarran. Ese matrimonio no es más que una farsa. Se casaron porque se amaban, papá. Se casaron porque tú le compraste un marido. Por eso. Ocultar la desgracia de aquel desdichado día. No te lo permito. ¿Qué otra cosa no me permites? Bien. Si ya le conseguiste el matrimonio a Norma, ¿por qué no le buscas marido a tus otras dos hijas que están deseosas por casarse? No te soporto. A quien no van a soportar dentro de poco es a ti. Ya ni tu marido te soporta, que está durmiendo fuera de tu cama. Es una mujer intolerable, incapaz de comprender un hombre como Bernardo. No te asombres que un día de esto se busque otra mujer. ¿Qué se le ofrece, señor? ¿Qué cree usted? Desde luego vengo por su hermana, por Livia. Ese que está allí es mi hermanito. Lo que pasa es que no se acerca porque, pues, es un poco tímido, usted sabe. Bueno, de pronto no está de acuerdo con lo que hace. No, claro que sí. Si él la admira y le interesa muchísimo. Fíjese que nomás se enteró de que usted se había fijado en él y, uf, eso brincaba de la dicha por toda la casa. Tanto así que ni siquiera pudo dormir anoche. De solo pensar en la cita que tenía con usted, ¿eh? Por eso lo va a encontrar un poco, pues, nervioso y trasnochado, ¿te entiende? Es guapísimo. Sí. Pero yo le advierto una cosa. Yo no estoy buscando ninguna aventura, ¿me entiende? Yo busco un novio para que se case conmigo. Ah, no, no, eso sí, señora. Uf, Franco es el ideal. Y ahí donde lo ve, ese es el hombre más serio y respetuoso que he conocido en toda mi vida. Te lo juro. Dígale que venga. Sí, claro. Doña Dubina, ¿y lo que me prometió? ¿Tiene que ser ahorita, en este momento? Pues, aunque sea una parte, ¿no? Mire, me da mucha pena, pero es que
La verdad, estamos sufriendo una crisis económica en la casa muy fuerte y yo... Bueno, tratándose de un cupido tan eficiente como usted, no le puedo decir que no. Doña Urbina, es usted un amor. Ya se lo traigo. Vamos, está esperando. No, me siento ridículo. Mírame. ¿Por qué siempre? Mírame. ¿Por qué siempre? ¿Ah? ¿Te vas a arrepentir a última hora, hombre? ¿Cómo vas a dejar plantada una señora tan respetada? ¿Eh? Vámonos. A ver, espera tantito. ¿Está mejor? Vamos, chicle. Vamos, chicle. Vamos. Venga. Doña Edubina, le presento a mi hermano Franco. Mucho gusto. Hola. Un gusto. ¿Cómo está? Siéntate, hombre, siéntate. Permiso. Bueno, yo los dejo para que platiquen a todo gusto, ¿no? Hasta luego. Con permiso. Bueno, ¿y esa flor es para mí? Sí, por supuesto. Ay, gracias. Gracias. Así que usted es doña Edubina, ¿no? Pero mis allegados me llaman Edu. Así que me puedes llamar Edu, querido Franco. Le permití pasar porque vamos a definir esta situación, señor Elizondo. Y no seré yo quien comience. ¿Qué le vas a decir, Livia? A ver, Bernardo. Mis hermanos han tenido últimamente muchos problemas por culpa de lo nuestro. Y bueno, yo no puedo ser egoísta. Tengo que pensar en ellos también y nos marcharemos muy lejos de aquí. ¿Marcharte? Se marcharán ellos, pero tú no, Livia. Tú te quedas aquí conmigo. Mi hermana se irá con nosotros. Juré que respondería por mis actos, que uniría mi vida a la de Livia, porque la amo sinceramente. Ella significa todo para mí. Cree que voy a conformarme. Pues confórmese con todo el perjuicio que nos ha causado. Porque gracias a usted, todos los vecinos del barrio hablan mal de ella. Ya hemos tenido demasiadas peleas por su causa, señor. De aquí nos largamos. Le ofrezco solucionar cualquier problema. Si es necesario, los instalo en un barrio mejor. Y si necesitan dinero para que mantengan el negocio, yo se los doy. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cree que le voy a vender a mi hermana para sacar provecho de ella? Juan, déjalo, por favor. ¡No más! Nos va a comprar. ¿Me oye? Y con todo el oro del mundo nos va a comprar. No renuncio a Livia. Me quiere hacer perder la paciencia. Bernardo, te lo ruego. Mírame. Separarnos es lo mejor, de verdad. Livia, no sabes lo que dices. Mira, yo te juro que te quiero con toda mi alma. Pero también amo y respeto a mis hermanos. Yo no puedo volverme contra ellos. Yo no tengo ese derecho, Bernardo. Por favor. Livia. ¿Qué espera para salir de aquí? Lárguese. Lárguese. Soy capaz de renunciar a ti, Livia. Aunque me mate, no soy capaz. Oscar, soy incapaz, te lo repito, soy incapaz. ¿Pero por qué no? Si lo has hecho otras veces y no has puesto problemas. A ver, ¿crees que podría tener intimidades con esta venerable anciana? Deja de explotarme, descarado. No haces nada, Franco. Eres un vago. A ver, cuéntame. ¿Cómo piensas mantener la vida bohemia que llevas, ah? ¿De dónde sacarás el dinero que tiene que entrar en la casa? Pues yo sabré lo que hago. Venderé periódicos o volaré zapatos, lo que sea. Pero de esto nada, olvídate, ¿sí? Eres un mal agradecido, hombre. Yo tanto que me mato para que lleves una vida fácil y con eso me pagas un día a mí. Me pagas a mí así. ¿Eh? Franco. ¡Franco!
Franco, te vas a arrepentir de haberte enamorado de la cantante esa, ¿me oyes? ¡Te vas a arrepentir! ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Qué hasta grosero se ha vuelto? Dani saludó al llegar. ¿Sí? Espero que esté de mejor humor cuando le pida el dinero que necesito que me preste. Porque perdimos mucho en el casino. Perdiste tú. Porque yo no soy amiga del juego. Simplemente te acompaño, obligada, a todas partes. Don Bernardo, ¿quiere comer algo? No, Eva. Le agradezco. ¿Me organizó el cuarto? Me va a tener que perdonar, pero su esposa me lo impidió apenas se dio cuenta. Por favor, no me ponga entre la espada y la pared. Yo no me puedo enojar con ninguno de los dos y no sé a quién obedecerle. Después de tantos años de matrimonio, resulta bochornoso darle de qué hablar a nuestra familia y a los empleados de esta casa. ¿No te parece, Bernardo? Te aconsejo que sigas guardando el respeto que merecen nuestras hijas y los empleados de esta casa. No tenemos derecho a escandalizarlos con nuestro comportamiento. Así que seguirás ocupando tu lugar en nuestra alcoba como siempre lo has hecho. ¿De acuerdo? Ya todo debería estar empacado y listo, pero no. Ustedes se perdieron durante el día. ¿Se puede saber qué rayos estaban haciendo en la calle? Si vas a ayudar de mala gana, mejor te quedas de brazos cruzados. Juan, es que todavía me cuesta trabajo saber que nos vamos a mudar. A ver, ¿a dónde vamos a ir, eh? ¿Qué pretendes, Juan? ¿Pasar la vida de un lado a otro como si fuéramos gitanos o qué? Pues vamos a ir a un pueblo pequeño, tranquilo, donde no hayan viejos verdes que corran tras las faldas de nuestra hermana. Y tampoco cantantes de pacotilla que enloquezcan a Franco. ¿Qué crees? ¿Que nos vamos a acomodar en cualquier gorillero? Mira, ya deja de rezongar, de renegar y llama a Franco. Esta noche no lo voy a dejar salir a ningún lado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga, que el día se puso muy mal! ¡Venga! Encontré tirada en el suelo, estaba desmayada. Livia. No quisiera pensar que se está haciendo pasar por enferma para evitar que nos marchemos. Aunque te estés muriendo, nos largamos de aquí, ¿me oyes? No le grites, ¿no ves que está mal? Está pálida. Ya, Juan, por Dios. Livia. Livia. ¿De verdad te sientes enferma? Miren, la verdad es que yo no estoy enferma. Yo estoy embarazada. Estoy esperando un hijo de Bernardo Elizondo. Se ha vuelto muy callado. No duerme bien y siempre está cansado. Definitivamente los años le están dando duro. Habla de él como si fuera un viejo y don Bernardo todavía es joven. No nos digamos mentiras. Sus años de juventud ya pasaron. Bernardo está en esa etapa en que los hombres se niegan a aceptar que están envejeciendo. Esta chaqueta es para lavar. Voy a insistir en el viaje de vacaciones. Creo que todos lo necesitamos. ¿Pasa algo con la chaqueta? No, no, señora, no pasa nada. Juan, yo quiero que tú sepas que yo no quiero presionarte con mi embarazo para que me dejes seguir con Bernardo.
Yo quiero decirte que estoy dispuesta a irme con ustedes a donde quieran llevarme. Y que quiero hacerle frente a mi situación, trabajar, luchar por mi bebé y salir adelante así como tú lo has hecho con nosotros. Pero quiero tenerlo, Juan. Por favor. ¿Y tú crees que yo sería capaz de obligarte a deshacerte de él? Yo no soy un criminal, Livia. ¿Sabes lo que me envenena la sangre, hermanita? Ver que echaste a perder tu juventud, lo más hermoso de tu vida. Yo quiero que sepas que te quiero mucho. Así como quiero a Oscar y a Franco. Y quiero que me perdonen por todo el daño que les he hecho sentir. Te lo juro. Nada, que yo imagino lo que debes estar sintiendo. ¿Algún día me vas a perdonar? Yo debo hacer algo más que eso. No me voy a volver contra ti cuando más me necesitas. Yo te quiero muchísimo. Entiéndelo. Yo te quiero. Y no me queda más remedio que aceptarlo. ¿Puede ser tu felicidad? Don Bernardo, le llegaron estos sobres y como pensé que eran urgentes, lo llamé a la oficina. La secretaria me dijo que ya había salido. Resolví salir temprano, Eva. Tenía dolor de cabeza. Señor, algo más. Encontré esto en uno de sus bolsillos. ¿Gabriela la vio? No, señor. Supuse que tenía que entregársela personalmente. Agradezco su discreción, Eva. ¿Aló? Sí, sí, señora, así está. ¿Quién le llama? Un momento, por favor. Don Bernardo, es para usted. Que me dejen la razón. Estoy muy cansado. Señor, se trata de Olivia Reyes. Déjeme solo, por favor. Livia. Livia. ¿Qué pasa? Sí, 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 te escucho, no te preocupes. Sí. No te preocupes. Iré inmediatamente, te lo prometo. Hasta luego. Me alegro que haya llegado temprano, querido suegro. Necesito hablar con usted. En este momento no puedo, tengo que salir. Me acaba de llamar un socio y debo atenderlo inmediatamente. Cada día es más insoportable vivir en esta casa. Sobre todo por don Martín, que no deja de lanzarme indirectas. A todo momento me está recordando que mi familia se quedó en la ruina. Ay, no le hagas caso, Fernando. El abuelo se siente solo e ignorado. Es natural que busque maneras de llamar la atención. Aprecio mucho a tus papás y a tus hermanas, pero de buena gana me largaría de esta casa. Si contara con el dinero necesario para comprar una casa. Pero no lo tienes, Fernando. Pero tu papá sí, y él debería solucionarme el problema. No veo por qué. Es más, deberías darte por bien servido si mi papá te presta el dinero para pagar tus deudas del casino. Me urge ese dinero, pero no sé a qué horas pedírselo si no permanece en su oficina y ya no paran la casa. Tu papá se está comportando muy raro, Norma. Mírame, yo soy la otra. La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace.
sentir mujer. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña, con la que no duerme, con la que se muere, con la que respira. Livia, Livia, todo esto es muy extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Seguro que tus hermanos me mandaron llamar. Ay, sí, pero no te preocupes, cálmate. Ya ahora vas a hablar con ellos. Dime, ¿cómo hiciste para llamar a casa? ¿Quién te dio el número del teléfono? Ay, yo llamé a tu secretaria y le rogué, le insistí para que me diera tu número para poder hablar contigo y localizarte. Entiendo. Hice mal, ¿verdad? Porque tú nunca me habías dado ese número. Porque no es conveniente que me llames allí. Mi familia no sabe que tengo relaciones contigo. ¿Tu familia? Tú nunca me has hablado de tu familia. ¿Con quién vives? Con mi hermana, sí, y unas sobrinas. Ay, perdóname, mi amor. Mira, yo te juro que nunca más vuelvo a llamar a ese número de esa casa. Lo que pasa es que mis hermanos me presionaron y me obligaron a... No imaginé menos verlo nuevamente. Pero siéntese. Siéntese, señor Elizondo. Gracias. No vamos a perder el tiempo con rodeos. Así que vamos al grano. ¿Está dispuesto a casarse con Livia? Siempre les he dicho que por ella estoy dispuesto a todo. Pero ustedes se han opuesto rotundamente. En este momento ninguno de nosotros se opone, señor. Ahora nos interesa que se casen lo más pronto posible. ¿Entiende? Me complace escuchar eso, pero me gustaría saber por qué cambian de opinión. Por el embarazo de Livia. Está esperando un hijo suyo. Motivo bastante fuerte, ¿no, mi don? Ante la situación, pues, no nos queda más remedio que aceptar el matrimonio. Así como nos opusimos, ahora nos urge que se casen cuanto antes. Y se debe dar prisa, ¿sabe? Porque a partir de este momento tiene 2 semanas de plazo para organizar el matrimonio. 2 semanas. ¿Me oye? Ni un día más. Don Bernardo. ¿Qué hace aquí, Eva? Lo mismo le pregunto. Hace un momento lo vi llegar y como no entró a la casa me pareció raro. ¿Le pasa algo? Nada que le importe. Déjeme en paz. Disculpe. Eva. Perdóneme usted a mí. Estoy nervioso. Usted sabe que la aprecio, que le tengo confianza. Eso espero. Sospecha algo de mí. ¿No es cierto? ¿Qué puedo sospechar? La fotografía que encontró. La llamada que recibí debe suponer muchas cosas. No debo suponer nada. Sé guardar mi puesto. Yo simplemente soy una empleada, señor. Venga, venga. Además de ser una empleada, podría ser una aliada. Alguien que me pueda escuchar, no como el patrón, sino como un ser humano que necesita comprensión. Tengo un problema personal, Eva. Y usted lo sabe. Esa mujer, la que me llamó, se llama Livia Reyes. Por favor, no me cuente más. No quiero saber más. Estoy enamorado de ella. Don Bernardo, por Dios. Se sorprende, ¿verdad? Se va a sorprender mucho más cuando le diga que esta noche me comprometí con esa jovencita, a pesar de estar casado. Estoy loco, Eva. Cree que estoy loco. Muchachos, hoy es un día de fiesta y vamos a celebrarlo. ¡Échele! Señores, se acabaron las discusiones, se acabaron los dramas, se acabaron los problemas. Ahora toca esperar tranquilitos el matrimonio de nuestra querida hermana. Venga, Franco, échese uno.
Échese uno aquí. Estás loco si piensas que voy a beber esta hora de la mañana. ¿Y si ahora resulta que vas a presumir de astemio cuando te la pasas todas las noches tomando en los bares? Échate uno, hombre, ya. Oye, Juan, ya deja de trabajar y brinda con nosotros, ¿no, hombre? Yo no tengo por qué brindar. ¿Cómo que no? ¿Te parece poco el compromiso de Livia? ¿Cómo es que gastas la plata en champaña? Grandísimo descarado. ¿Acaso crees que tenemos mucha? Ya tendremos toneladas, hombre. Cuando nuestro futuro cuñado, pues, solucione nuestros problemas económicos. ¿Qué no se te olvida que es millonario o qué? Échate uno. Olvídate del cochino dinero del viejo Elizondo. Aunque nos ofrezca salir de pobres, no vamos a aceptar ni un solo centavo. ¿Me oyen? ¡Ni un solo centavo! Debes estar perdiendo el tiempo. Agarren este canasto y salgan a comprar al mercado de la semana. ¡Que yo ni que fuera sirvienta! ¡Manda a Livia, hombre! ¿Cómo crees? A Livia no la voy a dejar salir de la casa, así que andando. ¡Muévanse! ¡Pero ya! ¡Hombre, ya! Aquí tienes el dinero que me pediste, Fernando. No sabe cuánto le agradezco, querido suegro. De verdad me urgía mucho este dinero porque Norma y yo tenemos muchas necesidades. No, no llames necesidades a las deudas que contraes en otros sitios. No ignoro la utilidad que le darás a ese dinero. Es poco amable conmigo, don Bernardo. Por el contrario, soy demasiado generoso contigo. Pero ya es hora de que vayas enfrentando tus propias responsabilidades. No siempre voy a estar a tu lado. El día menos pensado, voy a desaparecer. ¿Qué me habrá querido decir con eso? Está un poquito pesado esto, Oscar. ¿Me podrías ayudar, no? ¿Cómo crees? ¿Usted es el más grande y fuerte de los tres? Yo me tengo que encargar de la lista y de las cuentas. Mira nomás, está más de la mitad. Tan hombrecitos y cargando canastos. Sí, pues no se nos quita la hombría por cargar canastos, doña Hortensia. ¿Ese trabajo no le corresponde a su hermana? ¿O decidió ella dedicarse a otros trabajitos? Porque la vieja gente no que le calle los si quiere. Yo solo digo la verdad. Mientras ustedes hacen mercado, la señorita de la casa vagabundea con los ricachones, ¿no es cierto? Pues para su información, mi querida hermana muy pronto se casará con ese ricachón. ¿Cómo le quedó el ojo? No me diga. Pues sí le digo, fíjese. Y por supuesto que nosotros pasaremos a una mejor posición social. Y nos largaremos de este cochino barrio a un sector mucho más, ¿cómo diría yo, Franco? Vamos, Oscar, ya. Mucho más exclusivo, ¿no? Donde no tengamos que aceptar a vecinos de su calaña. ¿Cómo le quedó el ojo, vieja jetona? Con permiso. Adiós. Cuestión de nalgas no está nada mal, ¿verdad? Para nada. En cuestión de nalgas podría competir con el caballo. ¿Qué hacen ahí paradas mirando lo que no les importa? No estamos mirando nada, mamá. Dejen de perder el tiempo y vengan conmigo. Tenemos muchas cosas que preparar para el compromiso de esta noche. Vengan. Vergüenza debería darles. Dos señoritas como ustedes fijándose en los empleados. En vez de estar ayudándome a preparar el compromiso que tenemos esta noche con los Mendoza. Los empleados son más atractivos que los Mendoza. ¿Es verdad? ¿Qué dijiste? No le hagas caso, mamá. Jimena dice muchas boberías. No, estoy diciendo la verdad. No niegues que invitas a los Mendoza solamente para comprometernos con su hijo Dagoberto, que es más feo que un sapo. Pero por mi parte, olvídate de eso, mamá. No necesito que me busques esposo como lo hiciste con Norma. ¡Altanera! ¡Gabriela! ¿Qué haces? ¿Qué manera es esa de tratar a nuestras hijas? No las defiendas. Cuando hace mucho tiempo ni siquiera te preocupas por ellas, ni por tus obligaciones como jefe de esta casa. Si ya pareces un desconocido. Gabriela. Sales y entras sin dirigirnos la palabra. Ya ni te vemos la cara porque no sabemos dónde te metes. Si lo ignoras, ¿por qué te atreves a criticar la manera como trato a mis hijas? Yo veré qué hago con ellas. Ojalá lo sepas, porque probablemente muy pronto tendrás toda la libertad para matarlas si quieres. Haz lo que te plazca, Gabriela. ¿Qué haces aquí?
¿Qué quieres decir con eso? ¡Bernardo! ¡Bernardo! Tienes necesidad de pregonar a todo el mundo que Libia se va a casar. Claro que sí, ¿eh? Que se enteren todos esos infelices que nos han hecho la guerra. Que sepan que nuestra suerte va a cambiar. Ay, Oscar, no nos estaremos ilusionando demasiado. Digo, ¿quién nos dice que el señor Elizondo tenga todo el dinero que tiene? Ni sabemos dónde vive. ¿Y dónde vive? Todavía no me ha dicho. ¿El teléfono que te dio de dónde es, Nivea? De su trabajo. ¿Y el de su casa? ¿No tienes el de su casa? Pues sí, lo que pasa es que a él no le gusta que yo lo llame allá. ¿Y eso por qué? ¿Acaso ocultarlo? Él me dijo que vive con una hermana y sus sobrinas. Y como todavía no les ha dicho nada sobre mí, pues... Esto me huele mal, Livia. Me huele mal. Ay, Juan. Juan, no desconfíes, por favor, te lo ruego. ¿Tú crees que yo puedo confiar plenamente? Mira, lo primero que debí haber hecho fue presentarte a su familia. Comunicarle las intenciones que tiene contigo. Juan, entiéndelo. Mira, para una persona tan importante como él, no es fácil anunciar un matrimonio o un compromiso con una muchacha tan, tan humilde como yo. Mira, ya se comprometió, dime qué más quieres. Por favor, Juan. Pues ojalá que no salga con un chorro de babas a última hora. Porque lo mato, Livia. Juro que lo mato. ¿Qué se le ofrece ahora, señor Elizondo? Vengo por Libia y por ustedes. Ojalá me puedan acompañar. Quiero mostrarles algo que estoy seguro les va a interesar. Este es el sitio. ¿Te gusta el lugar, Livia? Mucho, mucho, mucho. Me parece muy bonita la casa. Pues más que bonita, es suntuosa, ¿no? La acabo de comprar. Será nuestro futuro hogar. Muy elegante, ¿eh? La verdad que sí. Don Elizondo... La verdad es que está muy elegante, ¿eh? Tiene muy buen gusto. Pero, ¿y nosotros? ¿No pretenderá que nos quedemos viviendo en un barrio mientras nuestra única hermana vive en un sector mucho más exclusivo? También podrán vivir aquí. Bueno, si no les molesta compartir con nosotros. La casa es amplia y hay muchos cuartos. Mire, señor, los casados deben vivir solos. No los vamos a molestar con nuestra presencia. Juan. Claro que aceptamos, don Elizondo. Nunca nos hemos separado de nuestra hermana y no lo vamos a hacer ahora. Será un gustazo vivir en esta casa con usted, señor Elizondo. Será un placer tenerlo cerca. No me interesa separarlos. Además, lo único que quiero es que todos estemos satisfechos y felices. A ver, venga. Vamos a conocer el resto. Venga, venga. Vamos, Juan. Vamos a conocer nuestra nueva casa. ¿Eh? Es nuestra casa, imbécil. No lo es. ¿Sabes qué, Juan? Eres bien aguafiestas, hombre. Hijo. Yo soy su mujer.
esa noche no vino Franco, Emilia. Bueno, ¿y quién es Franco? Franco, el muchacho que me busca, Emilia. Ay, me está ocurriendo lo que tanto temía. Comienza a hacerme falta. Contra mi voluntad, debo reconocer que comienzo a extrañarlo. Ahí te ves. Adiós. No sales. Esta noche no sales. A ver, tú a mí no me prohíbes nada. ¿Quién te crees que eres, Juan? Soy tu hermano mayor, el que manda en esta casa. Y ordeno que te quedes. Pero me voy a desvelar pensando en lo que pueda pasarte fuera de aquí. Ah, ya déjalo, Juan. Déjalo que vaya a ver a su cantante. ¿No ves que se muere por ella? Pues no le quedarán ganas de verla después de la paliza que le dé. ¿Quieres tener problemas conmigo? Un día de estos me voy a cansar, Juan. Y no me va a importar agarrarme contigo, ¿sabes? Estás insoportable. ¿Qué onda tú, eh? ¿Ya ves? La verdad es que estás bien mala sangre, hombre. Aquí todo el mundo está contento y piensas tú dañar la fiesta al pobre Franco. Estarás contento tú, que eres un codicioso y un ambicioso. Te crees el dueño del mundo con el matrimonio de Lidia. ¿Por qué te faltó para que le besaras las botas al viejo Elizondo? Uf, con todo gusto, Juan. No más de pensar en la casota que vamos a vivir. Es Livia la que va a casarse, cabezón. Entiéndelo. Livia, no tú. No sabe lo que hace, don Bernardo. ¿Cómo así que le compra una casa a esa niña? Voy a vivir con ella. Debo ganarme la confianza de sus hermanos. Usted sabe en el problema en que se está metiendo. Apenas sepan que usted es casado, no le van a perdonar el engaño. Livia sí me va a perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque me ama y espera un hijo mío. Santa Madre de Dios. ¿Y los hermanos de ella? ¿Ellos también se van a aguantar como ella? Son desconfiados y resentidos, pero van a entender la situación. Ellos son hombres como yo y no les queda más remedio sino aceptar mis condiciones. Don Bernardo, se lo ruego. Piense bien lo que está haciendo. Porque se expone no solamente a perder a esa niña, sino también a su familia. Con todo respeto, creo que usted no está orando correctamente. Está jugando con fuego. Confieso que fui cobarde, Eva. No debí callar la verdad. Pero ahora siento una fuerza que me da confianza en lo que hago. Eva. Así se hunda el mundo bajo mis pies. Voy a vivir el resto de mi vida con Livia, porque es la única que me interesa. La decisión está tomada. No daré un paso atrás. Desayuno es esta. Yo quiero chocolate, huevo con tocino, bastante pan con mantequilla y mermelada. Ahora mismo me traes lo que te estoy pidiendo, Eva, y me quitas esta porquería que me lleno de gases. Eva. Eva, ¿me estás oyendo? Sí, señor. ¿Qué te pasa, mujer? Siento como si tuvieras la cabeza metida en otra parte. ¿Qué demonios te pasa? Nada, no me pasa nada. Y no le voy a traer lo que me pidió porque doña Gabriela exige que usted se alimente saludablemente. ¿Acaso mi hija es la dueña de mi estómago o qué? ¿Me traes lo que te ordené junto con una botella de trago y te llevas esa porquería o la tiro por la ventana? Ay, don Martín, usted no tiene remedio. Y no merezco que me regañe. No es contigo, no es contigo. Es con la bestia de mi hija que quiere imponer su voluntad y sus gustos. A ti no. A ti te tengo gran cariño, condenada. Don Martín. No pongas esa cara, mujer. Tú eres una de las pocas personas que realmente aprecio en esta casa. Eva, ¿no has pensado en casarte?
Y ya estoy muy vieja para pensar en esas cosas. ¡Vieja! Lo que estás es muy buena. Yo de buenas ganas me casaría contigo. Las cosas que se le ocurren, don Martín. No, te estoy diciendo en serio. Si no fuera por estas piernas que están tan malas, te iba a demostrar que todavía tengo fuerza para algunas cosas. ¿Mm? En el primer parto tendría gemelos. ¡Gemelos! Si piensan aprovecharse de mí los tres porque me ven solo, pues adelante. Échenle ganas, bola de montoneros. ¡Ah, deje la prevención, muchacho! Mis hijos y yo no venimos a buscarle pleito. Hemos hablado acerca de lo que ha pasado con ustedes y resolvimos hacer las paces. ¿Cómo hacía? Es que no queremos seguir peleando. Al fin de cuentas, ¿qué ganamos con eso? Si decidieron marcharse del barrio porque su hermana va a casarse con un hombre rico, pues no queremos que se vayan disgustados con nosotros. ¿Qué pasó, Oscar? Nada, Juan, nada. De aquí esta gente quiere que hacer las paces. Quieren ser nuestros amigos. Como si fuera tan fácil revolvernos con la escoria. Ay, Oscar, si ellos están diciendo la verdad, pues por lo menos escuchémoslos, ¿no? Ya es hora de que podamos salir a la calle sin el temor de agarrarnos de las greñas. ¿Y si los ofendimos? Pues le pedimos disculpas. Los insultos no se borran con unas cuantas palabritas. Y yo no les perdono los insultos a Livia. Juan, si nosotros nos vamos a ir de este barrio, ¿para qué siguen peleando con la gente? No entiendo. Mientras se van, bien pueden comprar lo que necesiten en nuestro negocio. Estamos para servirles con mucho gusto. Fernando, quiero comentarte algo que me parece extraño. ¿De qué se trata? Llamó el abogado Álvarez para preguntar por unos datos acerca de una casa que Bernardo acaba de comprar. No sé qué negocios tenga en este momento, pero que yo sepa, él nunca se ocupa de asuntos referentes a finca raíz. Tiene mucho dinero y seguramente compra y vende lo que se presente. A lo mejor esa casa es para Norma y para mí. No te entiendo. Le dije que Norma y yo necesitábamos un espacio propio y seguramente atendió mi petición. ¿Tú crees? De ser así, nos habría comentado algo. Mi suegro es amigo de dar sorpresas. Fernando, te suplico que hables con él y averigües la verdad. Yo no me atrevo a preguntarle nada. Últimamente anda muy extraño conmigo, con todos. Me pone nerviosa, no sé qué hace, no sé qué se propone. Tranquila, Gabriela. Que yo me encargo de hablar con él. Confíe en mí. Te lo agradezco, Fernando. La situación está a punto de explotar. Y nos perjudicará a todos. Pero antes de que eso ocurra, juro que le sacaré provecho a los errores de mi suegro. No voy a perder esta oportunidad. De ninguna manera. Hacerlo. Llevamos un año de casados y no me dejas ni acariciarte. Saltas como si fuera a lastimarte. Perdóname. Es lo que siento, es la misma sensación que tuve ese horrible día. ¿No puedes olvidarlo? No fui uno de los miserables que te violaron. Ni lo digas. Eres tú quien me lo recuerdas cada vez que intento hacerte el amor. No tuve la culpa en lo ocurrido. Me casé contigo precisamente para que olvidaras esa pesadilla y tuvieras una vida normal. Pero Norma, no te estás ayudando.
Un día de estos voy a cansarme y me largaré con otra que me dé lo que tú me niegas. Ya lo haces. Yo sé que frecuentas otras mujeres. No por mi gusto, sino porque tú me obligas. Pero ya estoy harto de buscar en otras partes lo que tengo al alcance de mi mano. En mi propia cama. Mírame, Norma, mírame. ¿Te parezco despreciable? No, no, tú sabes que no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué esperas para cumplir con tus deberes de esposa? ¿Pon algo de tu parte? Permíteme besarte. No pienses en nada ni en nadie. Sé que responderás a mis caricias. Es cuestión de costumbre y de voluntad. No pasa nada, su hija está nerviosa, eso es todo. Tranquilo. Por favor. Bueno, regresa a la cama. Ven. Ven conmigo. Vamos a hablar. No es la primera vez que me despiertan los gritos de Norma. Porque no es la primera vez que me rechaza. Hasta la fecha no se ha consumado el matrimonio. Es un matrimonio por conveniencia. Un matrimonio al fin de cuentas. Y Norma debe asumir sus responsabilidades de esposa. No la obligues a hacer lo que no quiere, Fernando. Lo que suceda en nuestra intimidad no es asunto suyo, querido suegro. No se meta en nuestras cobijas. Escúcheme bien. La hace sufrir una noche más y el matrimonio de ustedes queda terminado. ¿Piensa que es tan fácil? No, no es imposible. Acudiría a cualquier medio porque estoy cansado de tus abusos. Aparenta ser muy digno, mírate, de muy buena familia. Y no eres más que un parásito que aprovechó la primera oportunidad para penetrar en esta casa y vivir holgadamente sin tener ninguna responsabilidad. Mi responsabilidad se limita a cubrir el ultraje que sufrió Norma. No me exija más. Y no me amenace con echarme de esta casa. Que hace tiempos que me quiero ir de aquí. Entonces, ¿por qué no te vas? Estoy esperando que compre la casa para Norma y para mí. No seas cínico, Fernando. Más cínico será usted, que se niega a hacerme ese favor. En cambio, no tiene reparos en comprarle una residencia costosa al amante con la que piensa vivir. ¿Piensa que no sé lo que planea hacer? Agradezca que no lo delato ante su esposa y el resto de su familia. ¿Están discutiendo? No, no, no estamos discutiendo. Estábamos discutiendo, querido suegro. Estábamos hablando de algunos asuntos financieros. Mañana continuamos con el tema. Que pasen buena noche. Nosotros todavía aquí. Los Mendoza deben estar esperándonos para almorzar. Don Bernardo, ¿dónde está? Se fue a dar una vuelta, Fernando. Lo hace todos los domingos. Hoy no debía. Sabía que estamos invitados a almorzar. Pero claro, él lo hace a propósito. Se pierde cuando tenemos compromisos. Bueno, ¿y hay algún problema que vayamos sin él? No vamos sin él. Tranquila, querida suegra. Yo voy a buscarlo.
¡Olegario! Señor. Tráigame un caballo. Sí, señor. Don Bernardo, lo estamos esperando. ¿No quiere acompañarnos? Está bien. Podemos hablar sobre el asunto que dejamos pendiente anoche. Si crees que vas a intimidarme, estás equivocado, Fernando. De mí no obtendrás nada. ¿Quiere apostar? No solo me comprará la casa que le exijo, también consignará una fuerte cantidad de dinero en mi cuenta para que Norma y yo no suframos necesidades en el futuro. No pensaré entregarle todo a la amante que se ha conseguido. Niéguese, don Bernardo, y tendrá que atenerse a las consecuencias. Señores, paren ese ruido ya mismo. ¿Qué se han creído? ¿Que pueden hacer el escándalo que les venga en gana? Usted perdonará a doña Gabriela, pero hoy es nuestro día de descanso. Estamos divirtiéndonos solo un poquito. Pues hágalo en otra parte. Este no es lugar para juergas, Olegario. Como mande la señora. ¡Muchachos! ¡Vamos de la hacienda! ¿Qué pasó, mamá? ¿Tienes problema con los empleados? No. El problema es con tu papá por hacernos esperar. ¿Ya regresó? No, no. Ni él ni Fernando han regresado aún. Me va a escuchar. Cuando se presente, me va a escuchar. A mí no me amenaces, ¿lo oyes? ¡Me respetas, Fernando! ¡Ni dinero, ni casa, ni nada! No te dejaré absolutamente nada porque cada vez me convenzo más que mi hija corre peligro a tu lado. Si la maltratas estando cerca a nosotros, ¿cómo será estando lejos? Don Bernardo, ¿es su última palabra? ¡Desde luego que sí! Y no me someteré a tus exigencias, Fernando. Y haré hasta lo imposible por anular tu matrimonio. Mejor ocúpense del problema que se le viene encima. Porque no me voy a quedar callado. Ahora mismo le cuento a Gabriela y a su familia todas las barbaridades que está cometiendo. Todos sabrán que tiene un amante. Fernando, no te molestes. Voy a ir en este momento y les confesaré la verdad. Con tanta prisa, Livia. Mire, si va a comprar algo, cómprelo aquí. ¿Para qué ir más lejos, eh? Venga. Don Bernardo. Qué alegría tenerla de nuevo por nuestro negocio, Livia. Ya estamos en paz, ¿no, doña Hortensia? Eso ni se pregunta. Amigos nuevamente, como antes. ¿Y qué, Livia?
¿Muy contenta con lo del matrimonio? Pues desde luego. Oiga, Lidia, no es que yo quiera seguir ofendiéndola, ni mucho menos. Pero, ¿no se le hace que ese señor es como muy mayorcito para usted? Mire, la edad es lo que menos importa. Él y yo nos queremos y estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Por supuesto. ¿Qué importa la diferencia de años? No sería la primera jovencita que se casa con un hombre madurito y con mucha plata. Bueno, yo no quiero ofenderla, ni más faltaba. Usted es una niña buena gente y se merece lo mejor. Y si ese señor es lo que usted se merece, la felicito. Va a quedar muy bien casada. Fernando, ¿qué pasa? ¿Por qué Bernardo no viene contigo? Sufrió un accidente en la carretera. Tenemos que llamar a una ambulancia. ¿Qué clase de accidente? ¿Qué ocurrió? No hay tiempo que perder. Una de ustedes dos, llame a una ambulancia, rápido. Llévame a verlo. Quiero verlo. No conviene, Gabriela. Que no llegues, Fernando. Queremos verlo, por favor. Responsable. Le juro que yo no tuve la culpa, señora Gabriela. El caballo apareció de repente y no pude frenar. ¡Borracho asqueroso! ¡Usted lo mató! ¡Cálmese, Gabriela! ¡Por favor, cálmese, cálmese! ¡Papá, por favor! ¡Papá, respóndeme! ¡Respóndeme, por favor! ¿Qué te pasó? Gabriela no está muerto y nadie tuvo la culpa. Se cayó del caballo. ¡Por favor!